La variedad o las variedades Teroldego, Merlot y Cabernet Sauvignon. La región, el Véneto, el norte de Italia. ¿Que por qué lo hemos seleccionado como el vino de la semana? Porque si bien teóricamente los ritos de este tipo de vinos como el que vamos a presentar suelen estar más relacionados con el final del año, al menos en Europa, bueno, acá en Venezuela pues llegan cuando pueden llegar. Lo cierto es que el vino está perfecto para tomar, es una forma diferente de ver la elaboración del vino en medio de esta época en la que muchas veces tenemos exceso de sabor a madera, así que sin duda una oportunidad para celebrar. Tenemos copa y sobre todo tenemos pues incluso con la etiqueta de llegó el novelo, el Frugolo Novelo año 2012, vino nuevecito de Cantinas de Isuave, importado en Venezuela por Alnova. Mientras lo abrimos vamos a conversar un poquito sobre el rito de estos vinos listos para tomar, probablemente pues el más famoso sin duda sea el Beaujolais Nouveau, que a través del método de maceración carbónica y contando con la uva Gamay tiene la tremenda posibilidad de disfrutar esos vinos que si ustedes prueban los cru de Beaujolais van a ver pues la diferencia que hay con esta expresión mucho más jovial, mucho más directa, pero asociado a algo muy interesante que es pues la celebración. Es el mismo caso del novelo, la diferencia con el novelo Frugolo Novelo es de las cepas, estamos hablando de Teroldego, de Merlot y Cabernet Sauvignon en una proporción más o menos de 70-15-15, que bueno, te da otras características, pero siempre, como te decía, con la misma certeza de que el momento para abrir la botella es pues tan pronto como la consigas en el anaquel. Imagínate un mundo donde todos los vinos fueran de guarda, pues bueno, tendrías que pasar desde que te empiece a interesar el vino hasta que puedes probarlo mucho tiempo y sería una situación verdaderamente poco deseable para ti, ¿no? Entonces, salud por estos vinos que están listos para tomar. ¿Qué es lo primero que tenemos? Bueno, típica cosa de estos vinos de maceración carbónica, un rojo rubí bien brillante, pero claro, totalmente translúcido. Ponemos los dedos y los ves perfectamente, cero intensidades cromáticas demasiado exageradas. Vamos a ver qué tenemos en nariz. Ahí está ese rico aroma por un lado, que recuerda a la gelatina de cereza, alguna conserva de fresa también, y algo de fruta oscura en el fondo. Entonces, sin más, salud, y vamos a ver lo que tenemos en copa. Este es el Frugolo Novelo año 2012, y de Cantina de Isuave, importado en Venezuela por Alnova. Dos cosas interesantes. Lo primero, su cuerpo, un cuerpo medio que te recuerda pues que tiene presente Cabernet Sauvignon y Merlot también. Adicionalmente, ese ataque dulzón, otra vez que recuerda mucho a la gelatina de cereza y que te da un carácter, como decíamos, bien agradable, bien jovial, de un vino para disfrutar en el momento. ¿Qué podemos hacer con este vino? Bueno, realmente este vino con carne es un tinto en muchos sentidos atípico. Uno de ellos que no habíamos mencionado es el tema de la temperatura. Este es el tipo de tinto que es bueno servir a unos 12-14 grados para poderlo disfrutar en toda su dimensión. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos hacer con este vino? Pues bueno, con algunas carnes blancas puede ir bien y sobre todo para picadas muy sencillas entre amigos, para que eso, no fresco, pero digamos con cierto tipo de prensado, puede ir muy bien. Aparte, estos sabores dulzones, de repente con algunos postres, podría ir muy bien también. ¿Qué cuánto cuesta este vino? Buenas noticias. Lo hemos visto todavía a los 130, 150 bolívares. Un precio, bueno, realmente
distante de lo que son los precios de los vinos europeos, así que una buena oportunidad para probar por un lado lo que es la versión de los vinos nuevos de parte de Italia, pero adicionalmente también los vinos de Cantina di Suave, realmente una gran cantidad de opciones, todo lo que tiene que ver con sus vinos del Véneto, muy muy bien recomendado realmente ello. Entonces, porque nos permite disfrutar esta posibilidad de lo que significa el vino listo para tomar Pareda Porté, sin lugar a dudas nuestra selección para el vino de la semana, pues el Frugolo Novello año 2012. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.